Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiovidentes. Una reciente encuesta que hacíamos en nuestro sitio digital Cuba Debate, el 92% de los que participaron señalaban que se conectaban a Internet todos los días y las actividades más frecuentes eran la comunicación con amigos y familiares, la compra o venta de productos o servicios y la realización de trámites administrativos. Señalaban como las tres actividades fundamentales que hacían en la Internet. El comercio electrónico, sin duda, se ha convertido en parte importante de esa búsqueda de calidad de vida entre nuestros ciudadanos y es un objetivo perentorio del desarrollo de la transformación digital en nuestro país. ¿En qué estadio estamos? ¿En qué momento estamos de ese comercio electrónico, de su desarrollo en nuestro país? ¿Cuántas perspectivas se abren? ¿Qué nos falta por hacer? De eso estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con el compañero Ernesto Rodríguez Hernández, viceministro del Ministerio de Comunicaciones. También me acompaña la viceministra de Comercio Interior, la compañera Inalvis Smith Lubin, y el compañero Julio Antonio García Trápaga, director de Comercio Electrónico de Texas y jefe del equipo que ha desarrollado la aplicación TransferMóvil. Con ellos estaremos conversando en nuestra mesa redonda de hoy. A ustedes los invito para que nos acompañen a seguir, a conocer más sobre este importante tema. Y antes de entrar en el tema de esta tarde, vamos como es habitual a nuestra sección, la noticia del día. Alerta meteorología sobre lluvias intensas en Cuba en esta semana. Según un parte del Instituto de Meteorología, esta semana se espera nuevamente un incremento de las lluvias en gran parte del país, que estará asociada a la formación de una profunda vaguada sobre el Golfo de México y el occidente de Cuba, la cual tendrá un lento movimiento al este y producirá un aumento marcado del contenido de humedad en el área. Aunque se mantendrá alta la probabilidad de precipitaciones en todo el territorio nacional, los modelos de pronósticos muestran la mayor ocurrencia de lluvias desde Camagüey hasta Guantánamo a partir de la tarde-noche de mañana martes 6, las que se incrementarán y se extenderán al centro del país a partir del miércoles 7 y pueden ser fuertes e intensas, principalmente en las regiones central y oriental durante el resto de la semana. Debido a la persistencia de las precipitaciones durante varios días y la saturación de los suelos por las lluvias ocurridas en días anteriores, se debe prestar atención a esta situación hidrometeorológica, especialmente en zonas bajas y de mal drenaje, donde pudieran ocurrir inundaciones repentinas durante esta semana. El Centro de Pronóstico del Instituto de Meteorología mantendrá una estrecha vigilancia sobre la evolución de esta situación hidrometeorológica y las informaciones estarán contenidas en los pronósticos del tiempo y los avisos especiales que se emitan en los próximos días. Así ha informado el Instituto de Meteorología, lluvias
intensas probables en el centro y oriente del país en esta semana, comenzando desde mañana en la región desde Camagüey hasta Guantánamo. Información importante con la que, por supuesto, ponemos en alerta a todos nuestros compatriotas y con ella comenzamos la mesa redonda de hoy. Hablemos entonces de comercio electrónico en Cuba, ¿por dónde andamos? Bueno, hablábamos en nuestra introducción de una encuesta reciente que hacíamos en Cuba Debate sobre cómo impacta en la calidad de vida de nuestros ciudadanos el uso de las tecnologías digitales, y en ella se planteaba la actividad de la compra o venta de productos y servicios y además la realización de trámites administrativos entre lo más usual en el uso de estas tecnologías junto con la comunicación con familiares y amigos. El 39% de nuestros encuestados afirmó sentirse cómodo haciendo pagos en líneas, mientras el 36% prefiere realizar transacciones bancarias mediante esta vía. Números que todavía están lejos de lo que debe aspirar nuestra sociedad, pero que demuestra un interés y una confianza creciente en los mecanismos del comercio electrónico y también en la bancarización electrónica que va aparejada, por supuesto, a todo este desarrollo. Pero ¿dónde estamos? ¿En qué momento nos encontramos situados? ¿Qué hemos avanzado? ¿Cuánto nos falta? Sobre eso, pues quisiera que nos hablara en esta mesa redonda el viceministro del Ministerio de Comunicación, el compañero Ernesto Rodríguez. Ernesto, ¿por dónde está Cuba hoy en el comercio electrónico? Sí, buenas tardes, Randy, a ti y a todos los televidentes de la mesa redonda. Como bien tú introducías, hoy los pagos electrónicos, el comercio electrónico, es una de las actividades que mayor demanda y satisfacción genera en la población. Si bien es cierto que en los últimos años se ha avanzado, sobre todo en los años de pandemia, que de manera obligatoria, sobre todo en el pago de un grupo de servicios básicos, se avanzó en este sentido, también es cierto que no estamos avanzando ni a la velocidad ni con la intensidad que necesitamos que se generalice el comercio electrónico en el país y que además tribute como requiere nuestro país, que contribuya a lograr mayores niveles de eficiencia, de eficacia, de transparencia en la administración pública, en la economía y también, como tú referenciabas, en la calidad de vida de los ciudadanos. Ahora, ¿qué potencialidades tenemos nosotros para desarrollar el comercio electrónico a una mayor velocidad y con una mayor intensidad? En primer lugar, tenemos dos pasarelas de pagos nacionales, algo que no todos los países la poseen. Muchas veces, en la inmensa mayoría de los países, las plataformas de pago son extranjeras. En el caso nuestro, tenemos la capacidad no solo de haberlas desarrollado, sino de darle soporte técnico y desarrollo evolutivo. Una desarrollada por Etexa, la otra por CETIC, dos empresas cubanas de fortaleza y además que le dan esa soberanía tecnológica también a la nación en ese campo, ¿no? Exactamente. Dos plataformas que además integran bulevares, donde los clientes pueden crear sus propios comercios digitales, tener el control de esa gestión, los movimientos financieros de esos negocios. Dos plataformas que hoy, Transfermóvil, por ejemplo, tiene más de 4 millones de clientes y la de CETI en zona tiene más de 600 mil. Entre las dos, 4,6, 4,7 millones de cubanos tienen estas pasarelas de pago. Estamos hablando también de que estas potencialidades en el país lo acompaña una penetración de la telefonía móvil que ya alcanza los 7,8 millones de cubanos con un teléfono móvil. De estos, más de 6,6 millones acceden a internet a través del teléfono. Tenemos más de 270 mil hogares también desde donde se brinda el servicio de internet. La cobertura poblacional de la señal de datos móviles, de telefonía móvil, es más del 85%, más del 50% en 4G, más del 75% en 3G. Son cuestiones estas que favorecen indiscutiblemente las posibilidades de extender, reitero, con mucha más intensidad y a una mayor velocidad, el comercio electrónico y los pagos electrónicos en el país.
Ahora, en los últimos 5 años, es cierto que las operaciones desde tarjetas magnéticas que mueven saldo y no efectivo crecen sostenidamente. Por ejemplo, en el 2022 el monto sobrepasó el 60%, o sea, más del 60% de los montos que se movieron desde tarjetas magnéticas movieron saldo y no fue para extraer efectivo. O sea, saldo para hacer operaciones. que hacen operaciones, ya sea de transferencias bancarias, pagos de bienes, pagos de servicios. Yo recuerdo que hace unos años hacíamos acá una mesa redonda y se hablaba de apenas 10, 15% de uso de esas posibilidades, es decir, que se ha ido Sí. poco a poco dando un salto en ese sentido. En el 2017 era un poco más del 6%, y estamos hablando que el año pasado fue el 63,4 exactamente por ciento. Ahora, si bien eso es cierto, también es cierto que aún tenemos muchas limitaciones en el uso del comercio electrónico para la comercialización de bienes. Y quizás se ha avanzado un poco en la generalización de la habilitación del pago, pero no así en el uso. El uso todavía es muy limitado. Algunos sectores avanzan más que otros. Yo creo, por ejemplo, en ese sentido, es justo reconocer lo que ha hecho el turismo. Hoy más del 95% de las operaciones en el sector del turismo son operaciones electrónicas, pero no es la generalidad en el resto de los sectores. Por ejemplo, el sector no estatal, las micro, pequeñas y medianas empresas, donde realmente hay potencialidades y capacidades para desarrollar los pagos electrónicos, el comercio electrónico, hoy no podemos estar satisfechos o no estamos satisfechos con los niveles alcanzados en este sector. Hay mucha reserva. Que pareciera contradictorio con un sector que se ha mostrado dinámico en la introducción de dinámicas económicas, dinámicas comerciales de avanzada, y sin embargo en el ámbito del uso de las tecnologías no lo ha hecho así. Habría que preguntarse cuáles son las causas, pero evidentemente no va al mismo ritmo de la propia dinámica de evolución de ese sector, de esa forma de gestión estatal. Asimismo, aun cuando nadie niega, todos reconocen que los pagos electrónicos dan mucha más seguridad, dan mucha más trazabilidad en las operaciones financieras que se hacen, al ciudadano le dan mucha más confianza al tener o al no tener que andar con grandes sumas de dinero en una billetera, sino simplemente con un teléfono, con una tarjeta magnética para los casos donde se siguen usando los POS y otros mecanismos de pago electrónico, que dicho sea de paso, todos son válidos, algunos más cómodos, algunos más fácil de generalizar, con menos costo, y es una cuestión también que yo creo que tenemos que aprovechar y que potenciar en el país aquellas opciones de pagos electrónicos que menos niveles de inversiones claro. requieren tanto para el Estado como para las entidades que participan en esto. Sobre todo que son más sostenibles para las circunstancias en las que está el país, ¿no? Exactamente, y sobre todo porque hay un grupo de inversiones que ya se vienen haciendo por otras razones, como es, por ejemplo, todo lo que se ha hecho para el desarrollo de la telefonía móvil, la infraestructura de telecomunicaciones, los dispositivos terminales y demás, que bueno, con simplemente usarlos montados sobre esa infraestructura es muy fácil ampliar toda la gama de bienes y servicios que se pueden hoy pagar mediante el comercio electrónico. Una simple mirada, viceministro, pudiera uno sacar la cuenta, bueno, cuántos cajeros disponemos y cuántos móviles hay en el país. O sea, de cuántos cajeros podemos disponer en Cuba y contra 7 millones y tanto de móviles que ya están utilizando la población, para entender también qué dinámicas pudiéramos priorizar en estas circunstancias, ¿no? Exactamente. Hoy, por ejemplo, 99 municipios del país no tienen cajeros automáticos. Muchos de los que lo tienen, su nivel de obsolescencia tecnológica, la disponibilidad técnica incluso, es limitada. Una de las razones por la que estamos obligados a desarrollar el comercio electrónico, los pagos electrónicos en el país, es por el costo de la impresión del papel moneda. ¿Me entiendes? Entonces, si estamos hablando de un país moderno, de un país próspero, sostenible en el tiempo, entonces el desarrollo del comercio electrónico también es síntoma, es indicador de prosperidad, de nación moderna, de ciudadanía, de sociedad educada en estas nuevas tecnologías, en el uso intensivo de estas nuevas tecnologías, que además tributa al beneficio económico, pero además a la satisfacción y al bienestar de la población.
Y si hay dos plataformas cubanas que son sólidas, que han ido creciendo, si hay sectores tan dinámicos como el turismo, que ha demostrado la validez del uso de estas posibilidades, en su opinión, ¿cuál es la principal traba? ¿Es la propia tecnológica o pasa sobre todo por un problema también cultural? Un cambio cultural, un cambio cultural. Yo creo que las condiciones tecnológicas en lo fundamental están creadas. Y además hay todo un programa de desarrollo de todas estas infraestructuras tecnológicas para soportar el uso creciente del comercio electrónico en el país. Ahora es un tema cultural en el cual yo creo que tenemos que seguir trabajando. Hay algunos resultados, no los podemos negar. Por ejemplo, en el pago de un grupo de servicios básicos como la electricidad, el año pasado el 38% de los pagos de electricidad se hicieron por canales electrónicos. En el 2021 fue el 30%, un crecimiento del 8%. Ahora, es a lo que aspiramos, ¿no? Yo creo que estamos muy lejos. Deberíamos tener en estos momentos niveles de pago de la electricidad por canales electrónicos sobre el 80, el Y es 85%. una bendición, al menos yo la cola de electricidad me la quité de arriba. La telefonía ha avanzado un poquito más. En la telefonía cerramos el año pasado con el 73% de los pagos por canales electrónicos. Seguimos introduciendo servicios. Recientemente hemos desarrollado un servicio, o hemos en extensión aún todavía, que es el pago electrónico del impuesto sobre documentos públicos, lo que la población le llama el El sello sello. electrónico, exacto. Bueno, de 40 trámites que existen hoy en el país, que se graban con un sello, hoy el 75% ya dan la posibilidad de hacerlo de manera electrónica. Una tarea que involucra 19 entidades, entre entidades y organismos, en la cual se ha venido avanzando. Estamos hoy a un 75% y la aspiración es en los próximos días llegar al 100%. Facilidad para las personas y ahorro económico también de no tener que estar Es imprimiendo tanto sello, exactamente que además es valor. El sello es como el dinero, es valor, es costoso, es un papel especial con determinados niveles de seguridad, pero además usted pagarlo electrónicamente está evitando condiciones de indisciplina, de robo, de vicios de esto, que es más fácil que usted se desafortunadamente, le extravíe un sellito de exactamente. eso que tenerlo ya registrado en su teléfono. Exactamente. Estamos trabajando también, yo creo que es momento oportuno de anunciarlo, en los mecanismos de devolución del dinero que una persona, por error o porque después de haber adquirido el sello electrónico, vamos a llamarlo así, no lo vaya a usar, pueda recuperar su dinero. Próximamente, y es un trabajo en el que han estado inmersos los desarrolladores tanto de TransferMóvil como también la parte de Correos de Cuba, debe haber un mecanismo que sea más expedito para la devolución de ese dinero, reitero que por equivocación o por no uso, una vez reservado, la persona inmovilizó en determinado momento. Los próximos días debe estar ya habilitado ese servicio a través de las oficinas de correo nuestra y es también una muestra de cómo no solo en los temas de infraestructura, sino también en los temas de desarrollo, vamos creando condiciones para avanzar, reitero, a una velocidad superior, como lo demanda el país, con mucha más intensidad en su generación, en su generalización, en los temas asociados al comercio electrónico y los pagos electrónicos de trámites y servicios de manera general, en la sociedad cubana. Bueno, son elementos sin dudas para tener en cuenta, para tomar en consideración por los ciudadanos, pero también por las entidades del país. Si queremos una empresa socialista moderna, ágil, que tenga pues más posibilidades de desarrollo, también pasa necesariamente por este ámbito de los servicios en el ámbito electrónico, especialmente del comercio electrónico. ¿Cuánto hemos podido avanzar en ese ámbito? ¿Cuánto una plataforma como TransferMóvil aporta a esa dinámica del comercio electrónico en el país? ¿Cuánto más se puede hacer? De eso estaremos hablando en breve acá en nuestra mesa redonda. Gracias, Ernesto. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co.
Bueno, TransferMóvil es la plataforma líder para los pagos electrónicos en nuestro país. Junto a Enzona se han convertido en dos sólidas plataformas con las que dispone Cuba para el desarrollo del comercio electrónico y el líder de desarrollo de este proyecto, además que ha sido premiado con los premios de la Academia de Ciencias, premios de innovación en nuestro país, está esta tarde con nosotros. Julio, ¿cómo catalogar el desarrollo de TransferMóvil en estos años? ¿Cuánto pudo aportar, estoy pensando en tiempos de pandemia, el haber dispuesto antes de una plataforma como TransferMóvil? ¿Cuál ha sido el salto desde 2019, por ejemplo, cuando empezaba toda la pandemia, a hoy, a este 2023? ¿En qué momento estamos del desarrollo de la plataforma? Buenas tardes, Randy, a todo tu equipo y a los televidentes que nos están viendo en el día de hoy. TransferMóvil es un proyecto que responde al proceso de informatización de la sociedad. Ya tiene una experiencia de 8 años y 4 meses y básicamente ha desarrollado los pagos electrónicos y ha permitido, bueno, toda la diversificación de estos pagos en la sociedad. Tiene hoy 4,1 millones de usuarios. Yo me atrevería a decir que prácticamente en cada familia cubana hay de 1 a 2 miembros que utilizan TransferMóvil, y esto denota la capilaridad, la penetración que va teniendo esta plataforma dentro de la sociedad cubana. También te puedo dar algunos datos interesantes. Maneja mensualmente 75 millones de operaciones, pero en diciembre estábamos en 70. Es decir, el crecimiento es realmente importante, significativo, y va acorde a los resultados, bueno, a los servicios que vamos implementando. Cada un segundo, como promedio, se realizan 29 operaciones. El año pasado se hicieron 785 millones de operaciones. El resultado es 2,5 veces superior a lo que habíamos hecho en el 2021. Pero esa tendencia también se mantiene en relación al 2020. Es una tendencia que vamos teniendo, yo diría, en los últimos 5 años de los 8 que ha tenido TransferMóvil. Y es interesante porque es también una muestra de cómo el servicio va creando, pues, necesidad en los usuarios. Porque la tendencia en el mundo fue a un boom del comercio electrónico y de los pagos electrónicos 2021, sobre todo. Después hubo en el 22 una cierta meseta, ¿no? Sí. Pero en el caso nuestro, por supuesto, en una sociedad que empieza a meterse en ese mundo con más fuerza, eso ha ido creciendo paulatinamente. Sí, conversábamos esta mañana que inclusive antes de la pandemia 2019 ya nosotros habíamos comenzado a trabajar junto con CIME en implementar los pagos electrónicos en las tiendas virtuales. Y sin quererlo, yo digo, sin proponerlo, sin avisar lo que le venía para arriba, bueno, del mundo y en particular de Cuba, que era la pandemia, se implementaron en el mes de febrero todas las tiendas por provincias virtuales. Y esto creo que fue un paso importante, sobre todo en el principio, cuando en marzo comenzamos con la pandemia. Hubiera sido más difícil, sin duda, enfrentar los tiempos de pandemia sin esta posibilidad. Sin duda alguna. Este año, Randy, hemos hecho 3 publicaciones. Yo quisiera hablar de las publicaciones. En la primera, que hicimos a mediados de enero, se hagan actualizaciones, ¿no?, de servicio. Sí, actualizaciones. Generalmente TransferMóvil hace entre 3 y 5 actualizaciones en el año. Este año, sin duda alguna, por el dinamismo que llevamos, vamos a superar esa estadística que veníamos haciendo, por suerte, a favor de nuestra sociedad, ¿no? En la primera publicación, que fue aproximadamente el 17 de enero, ¿qué se incluyó? Se incluyó la extensión del pago de impuestos sobre el documento, lo que llamamos sello del timbre, ya los trámites de identidad y migración. Que también había empezado a finales del 22. Que había comenzado. Aunque ahora ha crecido, ¿no? Correcto. Aunque la historia va más allá, eso empezó realmente en el 21, cuando se introdujo en los pagos de la ONA. Y ya ahí estábamos también preparando con cierta estrategia la extensión del servicio que, bueno, que se propició ya a finales del año 2022. En relación a los trámites de sello de pago de impuestos sobre el documento, en lo que va de año, es decir, en los primeros 5 meses del año, se han realizado 500.000 trámites. Es decir, creo que es un valor importante que de alguna forma se correlaciona con la estadística que nos brindaba el viceministro. El otro aspecto desarrollado en esa versión fue un trabajo que venimos realizando desde desde el año pasado, el 2021, que es con el grupo de débiles visuales. Es decir, esto es un grupo que el año pasado descubrimos que utiliza intensamente TransferMóvil, y de ahí
que nos decidimos ayudarlos en mejorar la accesibilidad. Ellos usan aplicaciones que traducen el sonido, lo que van con el táctil, van localizando dentro de la aplicación, en el menú de aplicación. Eso fue un trabajo interesante y creo que el año que viene vamos a seguir. Es un proyecto que seguimos con ellos y útil socialmente, puesto que Transfermóvil lo consideramos un proyecto inclusivo. Un sector muy importante entre 18 y 22 años. Es un sector joven que está en la universidad, está estudiando, que participa del comercio en general en el país y estaba excluido de participar de este tipo de pagos electrónicos. Ahora es muy fácil. Con el monedero usted se registra. En el registro únicamente necesita dos datos: el carnet de identidad y el PIN que usted va a predeterminar para utilizar, que posteriormente, bueno, puede cambiarlo cada vez que lo desee. El carnet de identidad es importante porque ese carnet de identidad debe corresponder al titular de la línea. Y esto es un aspecto que hago énfasis, puesto que es de vital importancia por el modelo, por el concepto de monedero que se maneja. El dueño de esas cuentas virtuales CUP y USD es el titular de la línea. De ahí que el carnet de identidad es validado contra el titular y cualquier gestión que se haga posteriormente en las oficinas comerciales de Texas debe presentar el carnet de identidad, y lo primero que hace la ejecutiva que lo atiende es verificar que sea el dueño de esa línea. De ahí que nosotros recomendamos que cualquier duda, cualquier situación, por ejemplo, que tengamos una línea que no sea nuestra, que la hayamos adquirido, no sé, hace 2, 3 años, existe un procedimiento dentro de Telsa que es el cambio de titularidad, y por tanto recomendamos a esas personas que se acerquen a las oficinas comerciales, bueno, y completen este trámite que va a ser útil, sobre todo en el manejo del monedero. Ahora, con el monedero también puedo hacer transferencias, puedo participar también del comercio electrónico. Ya el viceministro hablaba tanto que en CUP como en MLC. En las dos monedas, las transferencias, o sea, en Transfermóvil se hacen entre 5 y 6 millones de transferencias, y en su mayoría son pagos electrónicos que se están haciendo también las personas naturales, aunque a veces no se incluye como pagos en línea, que son los pagos clásicos del comercio electrónico, forman parte de ese ecosistema. Otra de las ventajas, quizás los televidentes estén analizando, bueno, y los que ya estamos bancarizados, ¿qué ventaja tiene la bolsa Mitranfer? Bueno, es buena pregunta. En primer lugar, la ventaja es hacer control del dinero, del gasto, como medio de control, ya que normalmente yo siempre pongo un símil, ¿no? En analogía, en el mundo analógico, nosotros cuando vamos a salir, bueno, ya ahora hay muchas facilidades de pago electrónico, pero hace 5 o 10 años usted echaba en la cartera una parte del dinero, no tomaba todo el dinero y salía a la calle y andaba con todo el dinero para arriba y para abajo. Entonces, ese es el mismo principio del monedero. Usted no tiene que poner en esas cuentas CUP o USD todo el dinero, sino una parte, la que esté dispuesta a gastar de acuerdo a lo que necesite, a lo que quiera. Otra de las ventajas, yo siempre digo, es una alternativa. Siempre es bueno tener alternativas. Hemos estudiado, en el caso de los clientes, sobre todo de Bandé y BPA, muchos usuarios tienen tarjetas en los dos bancos. La usan indistintamente como una alternativa. Esto es otra alternativa. Pero la ventaja mayor, estratégicamente, que yo le veo al monedero, es que hemos abierto una autopista de oportunidades en la que podemos hacer prácticamente cualquier cosa, lo que queramos. Y eso es importante y es nuestra responsabilidad poblar de servicios esa autopista. Y esos servicios en los que vamos a ir desarrollando no se van a ir viendo la esencia hasta pasado, no sé, 5 o 10 meses. El monedero todavía es joven, pero ahora mismo estamos trabajando, Randy, en 5 líneas de desarrollo. 4 de ellas son dedicadas al monedero, justamente aprovechando esa infraestructura, ese software, esa capacidad que tiene el monedero, esa versatilidad, la estamos aprovechando. Y esos servicios van a ir apareciendo dentro del monedero, de manera que van a ser atractivos también para los que usan la parte tradicional, bueno, las tarjetas bancarias. Esto es un aspecto importante y que consideramos que también va a influir. ¿Cómo le entra el dinero? Esa es otra de las preguntas que nos hacen mucho por la calle cuando se encuentran, cuando se enteran que, bueno, que trabajamos en Transfermóvil. ¿Cómo ponerle dinero a esas tarjetas? Uh-huh. Bueno, en el caso de la CUP tiene dos formas. Una forma es a partir de mover dinero en la opción de recarga bolsa CUP desde los bancos hacia
esta cuenta CUP. La otra vía, que es la que más va a facilitar, sobre todo el sector no bancarizado, es hacer depósitos en Cadeca. Usted hace la solicitud utilizando el mismo monedero y se presenta, el monedero le envía por SMS un número y con ese número y el carnet de identidad usted se presenta en Cadeca, en las oficinas de Cadeca y realiza el depósito. Y en menos de 7 segundos tiene su dinero en la cuenta monedero. Ya en la cuenta USD es a partir de entidades financieras, debidamente aprobadas en el país. Pero no nos quedamos ahí. En abril hicimos el tercer lanzamiento, hasta el momento, que es el último que tenemos hasta el momento, que se incluyó. Se cerró lo que nos faltaba. ¿Qué nos faltaba? La forma de que yo, un cliente, un usuario del monedero, pudiera mover el dinero hacia las cuentas bancarias. Y eso fue lo que hicimos. Se implementó la transferencia de la cuenta CUP, virtual CUP, y la cuenta virtual USD hacia las tarjetas CUP o MLC respectivas de los bancos, que puede ser la mía, yo te puedo transferir a ti. Es decir, está abierto ese... Entonces, el camino doble vía. Es decir, sí. Se puede traer de allá hacia acá y se puede llevar de aquí hacia allá. Correcto. Y también desarrollamos la extracción de efectivo. Es decir, es una opción más que tenemos utilizando Cadeca. Utilizamos la misma vía. El cliente solicita la extracción, le llega un número por SMS, un identificativo, y con eso se presenta a las oficinas de Cadeca y retira el dinero en efectivo en Cadeca. Siempre hemos tratado en TransferMóvil en mantener la usabilidad, es decir, que las versiones, que los servicios que incluyamos sean parte del conocimiento que ya tienen, puedan reutilizarlo. Y en ese sentido, hemos ido diseñando todos los servicios. Julio, pero hablabas de una autopista que se va abriendo de posibilidades a través de el nuevo monedero de TransferMóvil. ¿Cuánto hace falta para poblar esa autopista? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuántas posibilidades hay todavía no explotadas? A ver, lo principal lo tenemos. Tenemos un equipo de desarrollo de TransferMóvil que yo siempre digo que tiene una pasión y un amor por lo que hace, y sobre todo tiene un eterno compromiso con este pueblo de poblar justamente y llenar de servicios este monedero. Yo creo que en el segundo semestre, en las cosas que debemos enfocarnos, es en desarrollar el comercio entre empresas, los pagos electrónicos entre empresas. Creo que eso se nos ha quedado atrás y es algo que hay que potenciar. Y y aquí mismo estamos haciendo el compromiso de alguna manera en que vamos a empezar a diseñar servicios a partir del segundo semestre. Quizás los resultados se puedan obtener ya a finales del año, principios del año que viene, para ir dando facilidades a las empresas, inclusive estatales o no, que puedan pagar también utilizando el desarrollo de comercio electrónico de una manera fácil, flexible y sobre todo, como siempre estamos al tanto y cuidamos mucho, segura. Eso, por supuesto, va también a favor del país. Ahorro de cheques, ahorro de tiempo, ahorro de actividades puramente bancarias en las sucursales bancarias. Y, por supuesto, imagino que el banco esté también inmerso en esa idea de poder apoyar un empeño como este. Cosas que el país necesita. Ya no solo en el ámbito individual, como hemos hablado, ya TransferMóvil está en 4 millones de personas que lo usan, sino también en cuanto más se puede hacer en el sector estatal, en el sector empresarial, que tanta necesidad tiene de dinamizar sus propios procesos. Pero te propongo, Julio, a ti, a nuestros televidentes, ver algo más sobre el monedero de TransferMóvil, algunas ideas de cómo se está utilizando y cuánto más podemos hacer en ese sentido. Para conocer el funcionamiento del comercio electrónico en La Habana, recorrimos varias instalaciones del comercio y conversamos con sus trabajadores y clientes. En el Copelia nos encontramos con un área destinada solo a clientes cuyo pago sea electrónico. Iniciativa de la administración para que las personas no tengan que hacer largas colas y se sumen al pago en línea. Hemos tenido buena aceptación desde que se acabó el tema del COVID. Hemos tenido muy buena aceptación porque los clientes lo tomaron como beneficio, ¿entiendes? De ya no tener que sacar una cartera, una billetera, y ya a través del móvil
usarlo como se usa en casi la mayoría de los países del mundo. Como cliente no es tan complicado, da lo mismo pagarlo en moneda nacional en efectivo, pero bueno, es una facilidad que uno tiene de más. Además de la cancha C, en todos los espacios de la Catedral del Helado se puede realizar este tipo de pago, incluyendo el área de las Cuatro Joyas, donde se brinda un servicio especializado. El servicio de pago por transferencia móvil considero que es algo que se debe implementar en muchísimos más establecimientos. Estoy muy feliz de que Ecopelia lo tenga ya realizando y esperemos que se extienda, por supuesto, a los otros sectores de la sociedad también. La UEB La Arboleda, conocida como El Bosque, es uno de los centros que lleva más de un año con la opción del pago electrónico. Los clientes se sienten muy complacidos, ya que cuando llegan aquí hay algunos que tienen ese sistema, o sea, activo y puede funcionar perfecto. Hay otras personas que no, pero ya lo tienen en conocimiento y entonces ya pueden venir otro día y tienen el servicio. También a veces tenemos muy lleno el salón y tenemos una mesa reservada para el cliente pueda llegar y pueda sentarse ahí con su QR, que ellos hacen el pago en el momento. Se hace por primero, o sea, el cliente se autentica, después va a operaciones, pago en línea y por ahí hace el pago electrónico. Económicamente nos ha traído un incremento de 2.3 aproximadamente todos los periódicamente. Es decir, que se están incrementando las ventas por canales electrónicos. Para los clientes ha sido una buena alternativa, pues se ahorran el viaje al cajero y se benefician con el descuento de las aplicaciones. Porque los cajeros la mayoría de las veces no tienen dinero y uno pasa mucho trabajo. Y es muy bueno esto que hicieron ahora, que se puede pagar así. Porque ya uno se acostumbra a ir con la tarjeta, con el teléfono, buscar por el escaneo. Es muy cómodo y en los lugares que no tienen es un poco más complicado. Hasta ahora, las plataformas en zona y transfer móvil han sido muy bien aceptadas. Bueno, el comercio electrónico, más allá del propio monedero del que habíamos hablado, habían dicho que el trabajo era sobre este tema, llegó casi ahorita y realmente era un poco más, era sobre el comercio electrónico en la capital, pero creo que es bueno que ya se va ampliando hacia el comercio, hacia la actividad de la gastronomía y precisamente pues nos sirve de preámbulo para hablar con la viceministra de Comercio Interior, la compañera Inalvi Smith Lubin, quien está esta tarde con nosotros. Y me gustaría, Inalvi, pues hablar un poco de cómo se está trabajando para encontrar un poco el comercio electrónico con el comercio físico, cómo podemos ir acercando esas facilidades de pago electrónico a nuestras entidades del comercio y la gastronomía en el país, cuánto se ha avanzado, cuánto nos falta. Sí, buenas noches, Randy, al resto de los televidentes. Yo creo que es importante, a partir incluso de lo que han explicado los compañeros, explicar que el proceso de comercio electrónico en el propio comercio interior lo iniciamos en el año 2019. Aquí se ha hecho alusión a los terminales de punto de venta, fue por la primera etapa por donde transcurrimos en las tiendas de materiales de la construcción y en el 2020 ampliamos el desarrollo al propio código QR, que en materia incluso de inversiones genera menos gastos y podemos avanzar con mayor agilidad. Trabajamos en las tiendas virtuales, hoy en un empeño también de ampliarlo, no solo a las que ya existen de las propias cadenas de tiendas, sino en nuestros propios establecimientos, en lo fundamental, en las unidades empresariales de base de la gastronomía perfeccionada con el nuevo modelo que se está aplicando, enmarcadas en la plataforma Sabor Cubano, no solo para la oferta de servicios, sino también para que la población pueda hacer las reservaciones a través de esa vía. Se ha hablado aquí del comercio electrónico entre empresas, otro de los proyectos en que el organismo está inmerso y que se piensa desplegar en este propio año, iniciando en la provincia de La Habana con una entidad mayorista y una entidad minorista muy vinculada a los productos de la canasta familiar normada o los que se comercializan en la bodega, que es donde mayor cantidad de población o de consumidores acude. Muy relacionado este proceso también al proceso de informatización de las oficinas de registro de consumidores, que está hoy a un 98%. Y relacionado también con un proyecto muy nuevo
que es la bodega virtual, que también va bien relacionado con todo este tema, para no solo ver el comercio electrónico quizás en otro tipo de establecimientos, sino también en la bodega, y forma parte de las acciones de modernización, transformación de ese lugar al que vamos todos, y que nosotros debemos también ponerlo a tono con todo el proceso de informatización de la sociedad. Pero en todos estos proyectos hay algo que es transversal, que es el tema de la implementación del pago electrónico por las dos plataformas nacionales que tenemos y que se ha estado evaluando el QR, tanto por TransferMóvil como en Zona. Y aunque ha existido un avance en su despliegue, fundamentalmente podemos decir La Habana y la Isla de la Juventud, que tienen el 100% de los establecimientos con el pago por medios electrónicos, sí tenemos que decir que ha sido una limitación en su uso, en lo que influyen diversos factores. Yo creo que el material también nos da la medida que la población acepta esta modalidad de pago. Y hoy hablábamos del tema de los cajeros automáticos, las dificultades que tenemos con el efectivo, y creo que ese problema lo podemos convertir en una oportunidad, nosotros ampliando más cada una de las condiciones, sobre todo en los establecimientos, tanto estatal como no estatal, de uso de estos canales de pago. Que nos hemos concentrado en el estatal, en lo fundamental, pero en las medidas que se han venido evaluando también está incorporado. Hoy tenemos un despliegue en la red del 82%, 64% en las bodegas, que es donde nos hemos concentrado por lo que explicábamos anteriormente, y también se han incorporado las cadenas de tiendas, en un 90% está CIMI y un 36% tiendas Caribe, asunto en el que hay que continuar avanzando. Todavía ahí se puede hacer mucho más, sobre todo en las tiendas, puede agilizar aún más el tema de los pagos. Ahora, en la bodega hablábamos, viceministra, que uno de los elementos clave, más allá del propósito, ¿no?, y de la ampliación que se ha tenido, es el tema de la alfabetización, tanto de los trabajadores de la bodega, de los bodegueros, como de la población, que en muchos casos la que acude a la bodega, muchas veces en las familias quizás la persona más de mayor edad, la que está en la casa, y eso hace que también tengamos un poco de alfabetizar a las personas en el uso de estas tecnologías, para que no solo esté la posibilidad, sino que se use esa posibilidad. Correcto. En cada uno de los establecimientos. Así, ¿no?, es, así es, Randy. Hay tema de alfabetización, hay tema de preparación, hay tema de interiorizar, que es una necesidad, que es algo que llegó para quedarse. Hay tema también, nosotros siempre decimos que el código QR, la opción la tiene el consumidor, por tanto también en ese proceso de alfabetización y preparación tenemos que ir a que nuestros consumidores exijan con mayor fuerza que se aplique esa modalidad de pago. Recientemente también se hizo un trabajo, además desde Cuba Debate, en Granma, con estos temas, y de los temas que más la población refería estaba este asunto. Llegar a un establecimiento, el dependiente dice que no está funcionando, que no hay conectividad. Nosotros tener claro que esa opción la tiene el consumidor. Y donde no ocurra, pues ir a la línea única, que nosotros vamos a ratificar el número 800-22624 y denunciar donde eso ocurra. Igualmente, hay otros temas que confluyen, que han estado, y es el exceso también de datos que le tomamos hoy a la población. Uh-huh. Para hacer el cobro electrónico, genera demoras, ralentiza el proceso, a las personas les es más fácil sacar el dinero en efectivo. Claro, si no se hace, ¿verdad?, así. Por tanto, a todos esos asuntos, en esos dos procesos que hemos dicho, que son transversales en la profundización de las medidas para bancarizar las operaciones y el comercio electrónico, está incorporada la comunicación y la capacitación y habilitación de nuestra personal de fuerza de venta, porque igual usted puede llegar a un establecimiento y el propio del establecimiento no tiene la plataforma. Por tanto, el principal promotor, siempre hemos dicho, de esta modalidad de pago es ese dependiente. Si llega la persona y no sabe cómo se la podemos habilitar, cómo le podemos explicar, todo va relacionado también con que tenemos incluso que continuar trabajando en incrementar los incentivos a ese personal y las bonificaciones. Unido entidades prestatarias de servicios y empresas bancarias, es decir, los dos en función de
lograr incentivos que promuevan la utilización de estos canales electrónicos. De las medidas también que se han ido trabajando un poco para ampliar es que no solo la opción del pago electrónico esté presente en los establecimientos estatales, también debe estar presente en los establecimientos no estatales, con la posibilidad de que el consumidor pueda acceder a las dos plataformas de pago. Es decir, cada uno tiene, cada uno se va por la plataforma que más tenga opción para usarla. Está TransferMóvil, que incluso en las zonas de menor conectividad avanza mejor, claro. Se trabaja mejor. Nosotros tenemos un grupo de establecimientos en baja conectividad, pero ir al gusto de las personas. E igualmente, aquí se ha hablado del servicio de caja extra, que es otro de los elementos que, unido al despliegue, a la ampliación del despliegue del código QR, también tendremos que ir a revisar hoy. Sobre nosotros, todo ahora que todos los problemas que tenemos con los efectivos, es clave eso. Exactamente. Por último, explicar que también se establecerá, es decir, no solo basta con la intención, también tenemos que ir con medidas que incentiven o intencionen que incrementen los pagos por esta vía. Por tanto, también se ha estado evaluando desde el comienzo establecer pagos de manera exclusiva por canales electrónicos, por ejemplo, para el arrendamiento de espacios y locales que hoy hacemos tanto al sector estatal como al no estatal. Ratificar las tiendas de ventas de materiales de la construcción, las ventas a plazo que hacemos en nuestro establecimiento de artículos industriales y el servicio de alojamiento, que ya el turismo lo tiene generalizado a través del Buró de Reservación para el alojamiento, las entidades de alojamiento interno, entre otras que se están evaluando, pero que llevan también a evaluar sus ventajas y sus desventajas. Y eso nos va a permitir, porque ciertamente, creo que ya lo mencioné, hoy, aunque parezca mucho lo que hemos vendido, 220 millones de pesos por esa vía, pero solo es el 1.1% del total de ingresos. De, por tanto, de todo lo que mueve el comercio. Hay mucha potencialidad para nosotros avanzar en este empeño. Y si hay un sector que, por supuesto, puede empujar el comercio electrónico, es el comercio, o sea, todo el sector del comercio interior en el país. Todo lo que se ha explicado aquí se hace efectivo en esa prestación de bienes y de servicios. Es parte necesaria, imprescindible de ese desarrollo. Mueve miles de millones el comercio en el país en toda su faceta. Tiene, por supuesto, un impacto en toda la población de alguna u otra manera y es la vía fundamental para empujar un poco el desarrollo del comercio electrónico en el país, que ya hayamos logrado que muchos de los pagos de los servicios, electricidad, gas, agua, se vayan ampliando. Eso es muy bueno, pero lo que más mueve la economía pasa por el comercio. Y ahí está, sin duda, el camino más amplio que hay que recorrer. Se han dado pasos iniciales, como usted ha dicho, hay pues cosas que ya están al alcance de la población, pero falta alfabetización, falta también, pues, casi que, como usted decía, empujar la obligatoriedad de uso en algunos de los servicios para que también eso se amplíe hacia toda la sociedad. En un momento, en una dinámica en la que necesariamente el país pues debe utilizar menos billetes, debe buscar vías más efectivas de pagos electrónicos, el comercio es clave para ese empeño. Así pues lo están tratando, empujando en la Isla de la Juventud, donde recibimos este material. La compra de los distintos productos a través de las plataformas en Zona y TransferMóvil resulta ya una constante en los servicios de la bodega El Cauto de la Isla de la Juventud. El 30% de sus ventas sustentadas en el pago electrónico, transacciones superiores a los 5.000 pesos en lo que va de mes y la identificación de trabajadores y clientes con las posibilidades del comercio electrónico son logros que en cada operación suman a la calidad de sus servicios y la satisfacción de los consumidores. Eso me parece bastante aceptable y también como trabajadora bancaria lo uso bastante donde quiera que voy. Es muy cómodo. Se evita uno la molestia de ir al cajero hasta allá. Yo vivo aquí cerca. Además, hay descuentos. Siempre que viene un consumidor y dice que no tiene dinero para el cajero, nosotros lo incentivamos con el pago electrónico, le decimos que aquí se puede pagar, lo enseñamos también, le demostramos cómo se hace y los beneficios que tiene de no andar con el efectivo encima y además de eso, los descuentos que se le hace. Cualquier importe que sea, aunque sea mínimo, se puede pagar por el transfer.
no nos oponemos a eso. Avances que como parte del perfeccionamiento del comercio se implementan en las 159 unidades entre restaurantes, bodegas, mercados y tiendas de materiales de la construcción del municipio especial y cuyos propósitos son incrementar los beneficios y prestaciones para los clientes. El año 2023 las nuevas acciones que tenemos es el desarrollo de la implementación de los POS IP, los POS inteligentes que le dan el acceso del servicio por las ventas por tarjeta magnética a toda la población pinera, de cara principalmente para todos aquellos consumidores que son ya de avanzada edad, que no tienen un acceso a un dispositivo móvil. Comenzamos en el año 2022 con el servicio de caja extra, lo hicimos ya extensivo en 6 comunidades de la Isla de la Juventud, que son de zonas más rurales. Específicamente empezamos también por Costa Sur, donde ahora también lo estamos irradiando en 45 bodegas de las 64 que tiene el territorio. En los decretos 28, que son las redes especializadas dentro del territorio, que son 6 UEB con 14 restaurantes dentro de sí, nosotros tenemos la APK pasarela que tenemos por el FinCime de sabor cubano. Hoy también se está montando otra plataforma por el MinCIM para estos decretos y ellos también tienen todo lo que es el servicio de las tiendas virtuales que se tienen que empezar a desarrollar con mucho más rapidez, como ha avanzado con ventas de mercancía, y poder ofrecerle entonces los servicios gastronómicos a la población de cara al comercio electrónico con mayor excelencia. El pago adicional por mejores resultados para quienes gestionen sus ventas mediante las pasarelas digitales, la creación de departamentos y unidades exclusivas para el comercio electrónico y el desarrollo de aplicaciones propias para la prestación de los servicios son también aspiraciones en la empresa municipal de comercio. Estrategias oportunas, necesarias, que ya en la bodega El Cauto evidencian cuán positivo resulta poner las tecnologías a favor del desarrollo y bienestar de los consumidores. Desde la isla, María del Carmen Companioni, especial para la Mesa Redonda. Bueno, pues hace falta que El Cauto se multiplique muchas veces por todo el país. Ernesto, ¿cuáles serían entonces los desafíos más importantes que tenemos para avanzar a la velocidad que el país necesita en este ámbito del comercio electrónico? Sí, bueno, indiscutiblemente, Randy, el primero es lograr una mayor habilitación y uso del pago electrónico. O sea, sobre todo a través de la generalización del pago por código QR. Nosotros tenemos que lograr que todos los establecimientos comerciales del país, ya sean estatales o privados, tengan habilitado el pago electrónico. Reitero, fundamentalmente a través del código QR. Necesitamos también un mayor control popular del tema. Nada como el control popular. Lo que el pueblo le hace control, lo que el pueblo exige que se use, que se realice, eso avanza solo. Eso es vital. Necesitamos también seguir trabajando en el fortalecimiento de las infraestructuras, de la financiera bancaria, la propia infraestructura de las plataformas nuestras, garantizando mayor seguridad. Las personas tienen que sentir cada vez más confianza, más seguridad en lo que hacen, pero además para que nuestras plataformas sigan siendo también cada vez más amigables y usarlas de una manera mucho más sencilla, mucho más fácil. Hay que seguir trabajando en la cultura social. Recordamos, o sea, que este es un cambio de mentalidad, es un tema cultural más que tecnológico, por lo tanto ahí no podemos cansar. En ese sentido, hay muchas reservas en lo que podemos hacer a nivel territorial, a nivel de municipio, a nivel de provincia. No podemos esperar que estos temas se resuelvan a nivel de país. En un municipio podemos, las autoridades del territorio pueden hacer mucho más en exigir que esto o que el pago electrónico, que el comercio electrónico esté presente en cada entidad comercial, en cada negocio, en cada lugar donde se preste un servicio. Eso es vital. Y que se mida, como planteaba la viceministra, que daba los datos de qué por ciento de la comercialización de bienes en el sector del comercio se hacían por pagos electrónicos. Bueno, solo hay que llevarlo a cada bodega, a cada establecimiento de la gastronomía, a cada lugar donde se expenda un servicio o se venda un bien. Creo que también tenemos que aprovechar mucho más las potencialidades de nuestras universidades y de nuestros centros de investigación para desarrollar nuevas ofertas de comercio electrónico.
El comercio electrónico no es exclusivamente pagos electrónicos, uso de pasarelas de pago, es mucho más que eso. Es también organizar los temas de logística, es organizar también mejor y con mucho más eficiencia los temas de almacenes, la interrelación con los sistemas contables financieros. Eso también cierra ciclo dentro del comercio electrónico y hay muchas potencialidades que nos pueden aportar nuestras universidades y nuestros centros de investigación. Como decía Julito, yo creo que hay que darle una sacudida total al pago entre personas jurídicas, porque ahí es donde se mueven los mayores volúmenes comerciales y financieros. Por lo tanto, ese también es un reto de nuestras entidades, avanzar a pasos agigantados en los pagos electrónicos entre entidades jurídicas, para lo cual también nos venimos preparando, desarrollando las opciones y las posibilidades de nuestras pasarelas. Y lo que no es menos cierto también es buscar los incentivos que favorezcan el uso del comercio electrónico tanto por clientes como por prestadores de servicios. Y creo que no porque sea la última es menos importante, tenemos que potenciar el uso del monedero móvil, por lo que eso representa. Ya la solución tecnológica está. Ahora lo que tenemos que ponerle es opciones e incentivos a una facilidad de transfer móvil que, entre otras cuestiones, multiplica por N veces las posibilidades de bancarización de la sociedad cubana. Ya está la autopista, ahora hay que ponerle servicio a ese monedero para que cada vez tenga mayor utilidad y, por tanto, mayor uso por la población cubana. Bueno, muchísimas gracias, viceministro. Gracias al panelista que me ha acompañado en esta tarde. La vía que abre el comercio electrónico para el desarrollo del país está pues ampliándose, pero todavía falta mucho por recorrer. Un camino en el que tienen que estar empeñados todas las instituciones del país, todos los organismos de la nación y también los ciudadanos, con nuestra participación en esta posibilidad también de mejorar el nivel de vida de cada uno de nosotros a través de las facilidades que ofrece el comercio electrónico. Se ha avanzado, pero todavía es mucho más lo que nos queda por hacer. Un tema, por supuesto, al que volveremos en esta mesa redonda. Me despido en los minutos finales ya de este programa con las imágenes del día que dedicamos al medio ambiente hoy en el Día Internacional del Medio Ambiente. Una batalla que también tenemos que seguir librando. Buenas noches.